El punto culminante en la historia del Islam. A pesar de que han transcurrido 14 siglos de la tragedia de Ashura, no ha sido olvidada. Los musulmanes chiíes de todo el mundo recuerdan cada año la epopeya que rodeó aquel injusto crimen y el mensaje que transmitió Imam Hussein al dar su vida en su lucha contra la injusticia. En el día décimo del mes de Muharram, llamado Ashura, en el año 61 de la Hijra lunar, en las cálidas arenas del desierto de Karbala, el Imam Hussein y 72 miembros de su familia, amigos y seguidores, incluido un hijo de 6 meses de edad, fueron martirizados bajo las más horripilantes circunstancias. El gobernante opresor Yazid y su enorme ejército de más de 60.000 hombres cometieron los más atroces crímenes contra el pequeño grupo del Imam Hussein. Hoy es un día de dolor, duelo y reflexión para los musulmanes chiíes de todo el mundo. Llorando, rezando, dándonos golpes con cadenas en la espalda, mostramos nuestra tristeza por el martirio de nuestro imán. Las procesiones de luto con decenas de hombres golpeándose la espalda con pequeñas cadenas o el pecho con las palmas de las manos al ritmo solemne de un tambor volvieron a llenar las calles de pueblos y ciudades iraníes decoradas con blasones y carteles en los que se lee los nombres del imam y sus familiares. Cada año durante todo el mes de Muharram, el primer mes del calendario lunar, hasta el cuadragésimo día de luto por el martirio del Imam Hussein, sus familiares y seguidores, las reuniones de duelo y actos religiosos se celebran en cada rincón del país, donde se lamentan las tribulaciones de los mártires de Karbala y nos narran la valentía, la grandeza y la fe de cada uno de ellos y aprendemos nuevamente sus sagrados principios y sus altísimos valores. El Imam Hussein, su familia y amigos sacrificaron todo lo que tenían en su lucha contra la tiranía y el despotismo y para defender los valores humanos de la verdad, la justicia y la libertad. Su lucha fue dirigida como meta final al despertar de los seres humanos de todos los tiempos para elevar el espíritu humano más allá de las miopes actividades materialistas y establecer un orden justo y equitativo en la sociedad. En cada esquina el frío del otoño se combate con el té y la comida que se reparten en los puestos para este fin. Mientras representaciones de mayor o menor tamaño se repiten en todas las ciudades del país, en las calles prosigue el reparto de té y comida que ofrecen los amantes del Imam Hussein y así muestran su amor y respeto hacia su imam. ما 15 سال پیش بود که اینجا رو راه اندازی کردیم بعد با یه نذری داشتیم با بچه‌ها جمع شدیم و چایی، شربت، کیک، شیر و حال چیزایی که بودش ما اینجا پخش میکنیم برای عزاداری امام حسین. یه سری نظورات هست که مردم میارن میدن، یه سری هستش ما خودمون تهیه میکنیم و
به حال تنها راهی که دیدیم میتونیم اینجوری به عزادارا خدمت کنیم همین بوده که اینجا در خدمتشون باشیم، انشاءالله که قبول بشه. یا تکیه بزرگ تجریش، یکی از قدیمی ترین تکیه های بزرگ تهران، هلوش 178 سال قدمت داره. اینجا که الان مشاهده میکنی آشپزخونه تکیه است. ما 20 روز اینجا ادغام میدیم به عزاداران، از روز اول محرم شروع میشه تا 20 محرم. Los voluntarios que preparan estas comidas gratuitas para la gente piensan que es un gesto que cuenta para Dios como 100 acciones buenas. Y los que reciben la comida también lo hacen como un gesto de la fe y piensan que trae buena suerte comer estos alimentos que consideran que los reciben del propio Imam Hussein. En los rituales de Ashura participan tanto adultos como niños y así recuerdan las diversas atrocidades contra los mártires de Karbala. ظهر عاشورا است و این بچه رو من بعد 7 سال از خدا گرفتم. بچه من با خلقوه آقا عبدالله آشنا بشه. El imam avanzó hacia su inflexible lucha a pesar de saber muy bien lo que acontecería. Sabía que después de ser martirizado, las tropas de Yazid como lobos sedientos arremeterían contra su pura e inocente familia para intimidarlos. El tema era tan importante para el imam que aunque podía haberse salvado buscando un compromiso con el opresivo gobierno de Yazid, él se levantó en interés del Islam y los musulmanes y sacrificó su vida y la de sus parientes y seres queridos de tal manera que la humanidad pudiera tener un eterno modelo. De este modo, el movimiento del Imam Hussein no está confinado a su propio tiempo, pertenece a todos los tiempos y lugares. روز دهمی که ابی عبدالله وارد کربلا شده، ما هم همه ساله این روز رو دور هم نوکرای ابی عبدالله جمع میشن و به عزاداری مشغولیم. همه ساله عصر روز عاشورا به یاد خیمه های سوخته ابی عبدالله ما هم دور هم جمع میشیم، یه مراسم خیمه سوزان داریم، همه محزون و نالان به یاد خیمه های سوخته ابی عبدالله مکدر و سوگواریم. Los tiranos de la tropa de Yazid, después de haber cometido crímenes tan atroces como los brutales asesinatos en las llanuras de Karbala, entraron en el campamento del imam, saqueando y prendiendo fuego a cada tienda y creando aterradoras escenas, mostraron que cuán ennegrecidas se han convertido sus almas. Lo que sucedió en Karbala se considera una épica enorme e impactante que despertó las conciencias dormidas y mostró un modelo para levantarse contra el despotismo y hacer una revolución. Thank you.
Esta noche a lo largo y ancho del país muchas personas enlutadas recorrerán las calles con sus velas en una última muestra de duelo y lloran el martirio del Imam Hussein. شیما کاظمی، پارا ایران.